algunos datos preliminares de lo que ha sido el censo del año 2022. En este sentido, se ha hablado bastante en estas últimas horas de una importante reducción en el total de la población. De hecho, la observación que hace el Instituto Nacional de Estadísticas habla de una reducción en la tasa de natalidad, de la fecundidad concretamente. Pero vamos a hacer un repaso de lo que han sido estos años dentro del proceso democrático en que se realizaron los diferentes censos. Cada 10 años se realiza este censo a nivel mundial. Normalmente los países lo hacen en los años en redondos, por llamarlos de esa manera, pero Paraguay tuvo un retraso, es por eso que se va dando también esta sucesión en los últimos 4 censos. En el año 1992 se tenía una población conformada por 4.152.588 personas. 10 años después, en el censo del año 2002, se contabilizaron 5.163.198 personas. En el censo del 2012, que fue precisamente un censo con muchos problemas debido al cambio de gobierno, de lo que fue el mandato de Fernando Lugo, se ha pasado al de Federico Franco, por ejemplo, ahí se dio un retraso en el propio cronograma y también en la modalidad del trabajo. En ese año se estimó que la población paraguaya alcanzaba un poco más de 6.461.041 personas. Y ahora en el censo del año 2022 se da esto porque se contabiliza una población de por lo menos 300.000 personas menos, 6.109.644 ciudadanos, según el informe preliminar del Instituto Nacional de Estadísticas de nuestro país. En ese sentido, las autoridades del INE dan algunos datos en torno a estos nuevos números y detallan que la población de Paraguay al momento del censo de este año es de 6.109.644 personas, si se tiene en cuenta que las proyecciones arrojan una cantidad estimada de 7.453.695 habitantes, según lo basado en el cuestionario del censo en el año 2012. La diferencia es de aproximadamente 1.353.000 personas menos de lo proyectado. Especulando sobre las posibles causas de esas diferencias entre las proyecciones demográficas y los números preliminares recogidos, el titular del INE, Iván Ojeda, señaló realidades como la migración de ciudadanos paraguayos en altos números a países como Argentina o España, pero además de una sustancial caída en la fecundidad en Paraguay y las muertes en pandemia. Que el 94% de los hogares fue censado. No existe país en el planeta que tenga 100% de cobertura. Y hoy el Paraguay tiene datos resultantes de un operativo del campo, de ir al campo a recoger la información. También a nosotros al principio, contrastando lo que decía el censo y lo que decían las proyecciones, por supuesto que llamaba mucho la atención. Con el transcurso del tiempo pasaron muchos fenómenos. Algunos de ellos no fueron considerados y otros no fueron esperados, como por ejemplo la pandemia. Una migración importante del 2002 al 2010 aproximadamente a España. Fuimos, por ejemplo, al registro único del estudiante. Y ahí encontramos en la franja de 7 a 15 años 906.000 niños jóvenes. Entonces, los datos del censo se acercaban mucho a esa cifra, pero los datos de proyección nos decían que teníamos 1.200.000 niños y jóvenes. El Ministerio de Educación nos dice que nuestros datos son coherentes, porque es lo que ellos encuentran. Antes nos decían, pero cuéntenos, ¿dónde están los niños que ustedes dicen en sus proyecciones que tenemos? Porque nosotros ya no encontramos más. El Ministerio de Salud te decía, cuéntenos, ¿dónde están los niños? Bueno, ya no encontramos dónde están los niños para vacunar. Entonces, el Ministerio de Salud dejó de usar los datos de proyección, compraba en un momento las vacunas según la cobertura del año anterior y no ya datos de proyecciones.